nosotros. Y en especial por todos los marbellís. Por fin llegó el gran día. No podría comenzar de otra manera que dando las gracias a todo mi equipo y a los Buster por esa buena actitud y el gran trabajo que habéis realizado en estas semanas, por vuestro compromiso adquirido. Gracias a nuestro área manager, Pedro Amaro. Por tu ayuda, por tu cercanía, por marcarnos siempre un sentido y una dirección muy claras. Gracias. A Stephen Mullen, a Carlos y a María, gracias por vuestra confianza depositada en mí, por esos consejos que siempre nos dais y nos ayudáis. Gracias. A todas las personas que trabajáis en servicios centrales, a los cuales os doy la gracia por el apoyo tan fuerte que nos habéis dado desde el primer día hasta el día de hoy. Sin vosotros no hubiese sido posible haber llegado aquí. Gracias por vuestra gran ayuda. A Félix y a su equipo de bien, muchas gracias por vuestro fantástico trabajo. Sabemos que habéis tenido que hacer mucho trabajo en muy poco tiempo. Por eso le damos más valor a lo que habéis conseguido. Muy buen trabajo, equipo. Me gustaría hacer una mención muy especial para Jesús Díaz. No tengo palabras para agradecerte toda la ayuda, compañero. Gracias por todo. Hoy tiene que ser un día de celebración y de disfrute, pues tenemos que ser conscientes que hemos conseguido algo importante, algo muy grande. Enhorabuena a todos y disfrutar de este gran día. ¡Viva la Peña! ¿Vale? Bueno, por fin Marbella, la tienda número 12 en la Comunidad de Andalucía y la tercera en la provincia de Málaga. Y os voy a decir un secreto, es la más bonita. Pero no se lo digáis a los demás porque no me dejarán entrar en las tiendas. Que para eso soy su área manager, por favor. No se lo digáis. Es la más bonita con mucha diferencia. Vaya tienda vamos a inaugurar hoy en Marbella. Veo ahora esta tienda y tras haber participado durante estos años de forma directa en 9 aperturas, puedo aseguraros a todos que tal y como dice la canción de Presuntos Implicados, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo éramos en 2008 cuando yo entré y cómo somos hoy en 2021? No hay más que ver esta magnífica tienda de Primar Marbella. Es impresionante, gracias. Gracias a todos los departamentos que habéis colaborado para llegar a este día. Miguel, por fin estamos aquí. Brian, equipo de construcción, vaya tienda nos habéis entregado. John, Brian, Connor, Rosalind, espero que hoy funcionen las cajas, ¿verdad? Me gustaría dar las bienvenidas a todos en nombre de Primar y dar las gracias por todo vuestro esfuerzo, dedicación y cariño que han puesto en las últimas semanas para que hoy podamos celebrar la fantástica apertura de esta fantástica tienda aquí en Marbella. Hace 15 años abrimos las puertas por la primera vez de una tienda Primar en España. Y hoy celebramos la apertura de la tienda número 52. Nada mejor que hacerlo en la fantástica y encantadora ciudad de Marbella, llena de glamour y donde el azul marbellí
se une a nuestra Azul Primark. Vale la pena mencionar que uno de nuestros valores, como Pedro ha mencionado, es la misión. Creo que es fácil ver reflejado aquí hoy el esfuerzo, la dedicación y, por supuesto, la ambición que necesita para abrir una tienda como estas. Por eso, darles las más merecidas gracias a todos vosotros. Un aplauso. Me gustaría darles bienvenidas a todos mis compañeros de oficinas centrales y todo el equipo de apoyo, que sin ellos esto no sería posible. Gracias, equipo. En Primark nos preocupamos por los detalles, desde el diseño de nuestras prendas hasta las iniciativas enfocadas en la sostenibilidad, como han podido ver en el vídeo. En Primark siempre estamos buscando impulsar